trasladamos hasta el municipio de Constanza, específicamente en Valle Nuevo, que es el escenario del conflicto que se ha generado entre el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y también los campesinos que tienen tierras en esta área de Constanza y los productores agrícolas que tienen la fecha del 29 de enero para ser desalojados de esta área. Le invitamos a conocer más de esta historia a continuación. El Ministerio de Medio Ambiente, en la persona de Francisco Domínguez Brito, ha sido reiterativo en no dar prórroga a ninguna de las personas que están alojadas en el área de Valle Nuevo. Incluso dijo que el 29 de enero es el plazo fijo para este desalojo. Y usted se preguntará, ¿solamente son las personas que son productores agrícolas en esta área los afectados? Pues no, también van incluidas las viviendas e incluso escuelas como estas, en donde se imparte el pan de la docencia. Ojalá que el día 21 de enero, el día de la Altagracia, o el 26 de enero, día de Duarte, se puede hacer un diálogo con los sectores antagónicos. Y esto es Villa Pajón, una cabaña turística que podría verse afectada por el desalojo de este próximo 29 de enero. No, que yo no lo veo bien, porque tirar a la gente así a la calle como ellos piensan, dejar a cada quien de que de estos trabajadores de aquí abajo, dejarlo así ahí, pero sin poder trabajar nada, ni darle nada. Eso yo no lo veo bien. Tienen que desalojar según están esta gente. Ellos dicen que todo el mundo va para afuera, que le busquen un labueta a eso, pero ellos no están en eso. Ellos lo que están es que no hay perroga. Todos los días en las noticias tiran eso. Bueno, este desalojo nos está afectando demasiado más, porque imagínate, el ministro no quiere quitar la tierra, una es que ya se produjo lo que había y no hay cómo uno sostenerse aquí. Esperamos que el gobierno nos reubique en otra parte si no podemos vivir aquí. Porque nosotros no nos negamos a salir. El inconveniente de nosotros es que no tenemos otro lugar donde ir, porque no tenemos dinero para comprar, no tenemos tierra en otro lugar, ni tenemos casa en otro lugar. ¿Y están ustedes preparados para salir el 29 de enero? No estamos preparados por ese mismo concepto, porque no tenemos a dónde ir. Si tuvieran a dónde ir, no hubiera inconveniente con nosotros, no había inconveniente. El inconveniente de nosotros es nuestra posibilidad, que nosotros no tenemos a dónde ir, porque la casa que tenemos es esta. La parcela que tenemos la tenemos aquí, porque nosotros estamos a este tamaño, por lo menos, porque nosotros lo que trabajamos son 8 o 10 hectáreas de tierra. Estoy dispuesto a no abandonar mi casa sin una solución. Nosotros le hacemos un llamado al honorable presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, que si él entiende que aquí no se puede vivir ni trabajar, que nos reubique a otro lado. Nosotros somos personas humildes y trabajadoras, que lo que hemos hecho en toda la vida, tengo 55 años de edad, y lo que he hecho en toda mi vida es trabajar agricultura, y así son todos los que vivimos aquí. A nosotros nos choca mucho que al gobierno y al ministro le han informado que aquí vivimos poderosos, y como ustedes pueden ver el barrio, aquí no hay villa, todos los que vivimos somos pobres.
Y entonces eso es falso. No hemos encontrado personas responsables que puedan hablar la verdad. Le hemos hecho muchos llamados al ministro, pero ya no queremos hablar con el ministro. ¿Por qué razón? El ministro está vacío. Tiene 4 meses que llegó a ese cargo y él no lo sabe dominar. Era procurador fiscal de la República, impuesto a vergar con sicario. Hoy cae a vergar con agricultores. No sabe nadie de agricultura. Él no entiende nada de agricultura. Bien. Al ministro y al gobierno yo les respondo que ellos están errados, porque ¿quién es el Estado? Somos nosotros mismos. Y nosotros ocupamos estos terrenos siendo del Estado. Después que nosotros estamos aquí, lo declararon Parque Nacional Juan Bautista Pérez Racier, y desde la oficina, ya que ellos no conocen esta zona, ahora dicen Parque Valle Nuevo. No es cierto, estas tierras son del Estado, por eso son propias. Oh, esto nos está afectando a nosotros mucho, porque nosotros tenemos, ya tengamos aquí tiempo que vivamos aquí, hicieron Parque Nacional con nosotros aquí adentro. ¿Cuántos años tiene usted viviendo aquí? Yo tengo aquí, de tiempo que yo tengo aquí, casi 40 y pico de años más. Yo tengo 11 nietos aquí, nacidos de aquí, criados aquí. Entonces, ¿cómo podemos desamparar? El gobierno tiene que venir a hacer un determino con nosotros, porque nosotros no tenemos para dónde ir. ¿No tiene usted dónde irse este próximo 29, que es donde culmina el plazo? No, no tengamos para dónde, porque la casita que tengamos la tengamos aquí. ¿Y qué usted cree que va a pasar cuando ustedes se queden aquí y el Ministerio de Medio Ambiente vea que el plazo no se cumplió? Oh, nosotros lo que va a pasar es que si el gobierno no viene y nos resuelve a nosotros, nosotros no vamos a morir aquí, porque nos vamos a trancar la casita y no vamos a salir aparte. ¿Para dónde vamos a decir que tengamos para dónde ir? Entiendo que hay algunos productores que recién han invertido en sus cosechas. ¿Qué usted cree que va a pasar con ellos? A ver, hay que esperar la respuesta de él, pero lo que dice que nos vamos el 29. Y nos quieren mandar de aquí, pero de aquí no nos vamos a ir así. Porque ¿cómo nos vamos de aquí si no tenemos para dónde ir? Acerca de este tema conversamos con el señor Norberto Rosario. Veamos qué nos dijo al respecto. Sin consenso que el Ministerio de Medio Ambiente toma, cuando habemos más de 400 productores en la zona con más de 50 años, que eso previo, trabajando en la tierra, toma parte y manda a una comisión, que se integra una comisión para que en la medida de lo posible haya un consenso y se busque la mejor de la salida también. Bueno, si el gobierno no interviene de una manera directa, no, el desenlace final de eso no viene. Porque la gente que está ahí no se va a ir a tomarse la malla para su casa sin una vía de subsistencia, cómo seguir trabajando, porque hemos aspirado siempre a la sinceridad de nuestro presidente de la República, que entienda que ahí son padres de familia, gente humilde, que sabe trabajar la tierra durante más de 50 años, antes de que Claro Parque estaba ahí, y que el gobierno entiende que esa gente no puede salir a la calle a denunciar, porque en un país lleno de delincuencia, la gente que está ahí no sabe trabajar la tierra y laborar para su sustento y para el país. Valle Nuevo, Constanza, llevando la realidad a todos ustedes de estos productores campesinos que hoy en día se ven en la necesidad de pedir al gobierno un plazo más. Llegarán hasta el próximo 29 de enero en esta situación. El ministro de Medio Ambiente, Domínguez Brito, dice no tener la intención de ceder ante ninguna conversación sostenida con ellos, ya que el plazo está establecido y es hasta este próximo 29 de enero. Esta es la realidad de los moradores de la comunidad de Valle Nuevo y sus productores.